Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a Futbolera Hermanitas. Hoy os traigo en compañía de la futbolera un paquete que nos de cumpleaños atrasado de parte de Fallera Frapera. Eso. ¿Tú qué sabes si hay para él algo? Vamos a ver. Vamos a bajar. Hostia. A ver. Apóyamelo, apóyalo aquí. Quita el pelo un poco. No creo que no. A ver, estoy colgando nada. No. Voy a desarmar primero. A ver, espérate. A ver. Yo saco algo. Esto era lo que había que sacar. Viene con instrucciones, por lo visto. Espera. Pero que tiene que ir para que salga un poco más. Abrir primero y leer en privado. A ver. Supongo que será esto, ¿no? Ábrelo, sí, para que voy a quitar el cero. No, va tu nombre, lo tienes que leer tú, qué penita. Espera, pues vete quitando un poco el celo. Toma. Vete quitando un poquito el celo, que la Lola y tú os lleváis muy bien con el celo. Eso, de leer en privado, pero está en las instrucciones. Bueno, yo ya me he cargado el paquete, da igual. Oh, oh. Bien, justo viene el que faltaba. ¡Ah! Me llega justo a que grabes. Está fea la grabación. No, luego la lavo. Luego se quita el. Está fea la grabación. Que estamos grabando. Que justo acaba de llegar el paquete. Esto no es el bobo todo, parece que había, pero no me hace ni caso. Vamos a tardar, mogollón. Pero esta señora, ¿qué se ha puesto a envolver? Por todos lados. A ver, ¿qué hay que sacar primero? A ver. Yo saco algo. ¿Esto? A ver, que no sé qué decir, es que aquí hay muchas cosas. Si lo sacamos, lo dejamos ver, así. Espérate, porque. A ver, esto no pone nada. Lo podemos mirar. Mira, esto es, lo sacó ella en su canal. Es un organizador. Y si mi hija tiene por aquí las tijeras. Aquí. Vamos abriendo lo que no tiene nada, ¿eh? Esto no sé si lo cogió en el es como se llama esto. Lo saco ya en su canal. Mira. Si es que se pega uno con otro. Es un organizador de escritorio. Tercero. Un organizador de escritorio. Esto no sé si es del. ¿Cómo se llama esto? El Scrooge. Va sacando más cosas. Está pegado. Está pegado. Ay, que será el otro. A ver. Ostras. Con cuidado. Abrir el primero. Ya está. El primero. Empezamos, chicas. Dejamos el organizador ahí. Con cuidado para Aurora y María. Abrir el primero. Cogemos las tijeras. A ver, María. Tú vete intentando sacar eso. No, mira, este es el segundo, este es el tercero y luego ya es. Para mí, para. Ya no te tienes que pegar con. ¡Ay! Vale, lo que hay. Otro ya hay cosas que ya sé lo que es. Y lo otro ya está suelto. Sí. Ya no te puedes pegar con el celo, ¿no? A ver. Mira, Lola, lo siento. Ya sabes que culo inquieto. Es culo inquieto, ¿eh? Yo te rompo el papel. Esto no sé qué coño será, pero. Pisa. ¡Ostras, Lola! Lola. ¿Qué ha pasado? Pisa. Esto me. Bueno, yo también voy cotillando lo que hay en la bolsa. Joder. Tú tendrías que abrir esto, que tú te llevas bien con ella. Venga, yo lo abro. No. Oye, no. ¿Yo lo abro? Que sé. Es un baúl. El aceite. A ver, ayuda, espera, por el otro lado. Espera. Es que yo no tengo paciencia, Lucas. ¿Quieres dejar? Sí, ya estoy quitándosela aquí. Sí, ya sale, ¿ves? Uy, casi ahí.
me dejan sin dedo, chicas. Por culpa de la Lola y su celo. Coño. Sí, que te he dicho. Ah, que lo rompo. No. Anda. Mirad. Ala, tiene sueño. Qué chulo. Esto es una caja que hizo ella con aceite de. ¿Cómo se llama? De la suscripción esta que está ella. Crea tu sueño. Es que entre crea tu sueño y la de Sonia me equivoco. Esto lo he hecho yo en el proyecto. Así que pesa. Anda los moldes. Así que el baúl pesa. ¿Por qué está topeado? ¡Ostras! Mira, vete tú, sujeta el baúl. Yo sujeto el baúl. Mira. Sí, que pesa, sí. Es unos moldes para hacer con las pastas flexibles. Uy, lo que le faltaba ya. Este es de máscara, de disfraz. Mirad, esto también lo sacó ella en su canal, que me comentó que esto, este otro, pero este es de fruta. Hay unos cuantos modelos. ¿Alguna? Ay, mira, este me lo enseñó ella, que también lo tiene. Este es de bebés. Ahora se está poniendo a jugar con la Shaker. Mira, de bebé que viene el bebé. Qué chuli. Muchas gracias, Lola. Aunque venga el regalo atrasado, no nos importa. Que ya sabemos por qué ha sido. Come lo que quiera. A ver. Más cositas. Ay, espérate, que las letritas van con premio. ¡Me cago en todo! Ah, esta yo no las encuentro en el Teddy de aquí. Me mandó Mari José, creo que fue. Mi peque María Ascra. Una. Ay. Y le dije. Y me ha conseguido dos. Muchas gracias, Lola. Yo sé que tengo que ir el día 25 o el día 26 a ver si han traído lo que quieres. ¿Cómo no? Qué raro de flores, oye. ¿Qué hay por ahí de flores? Botones de flores. No me extraña, siendo Lola. Mira, como dice María, ay, mi hija. Ay, la leche ya me he llenado de la. Botones de flores. No rompa la aceite. Me está cayendo toda la mano. ¿Una vez? Uy, ahí también sale el pájaro en el vídeo. Da lo mismo lo que quieras. Yo, las gotas estas. Cada vez que voy. Uy, el escudo. Al Teddy. No encontramos. No, aquí yo en este no he visto. A ver si nos abren el que están preparando más cerquita y lo ponen. Me voy a quedar yo los dos. Ya está quedándose alguna con cosas. A ver, si uno es para ti, ¿verdad? Porque hay otro blanco ahí o transparente. Perdona por el ruido, pero es que este. No sabes de lo que estoy diciendo, que me voy a quedar viudo. Algo. Eso no vale, hacer trampa no vale, María. Mirad. Otras más gotas de agua. En color transparente. Y estos son para. ¿Tienen agujero? Sí. Mirad. Son corazoncitos para poner en los lomos. Le metemos un hilito o una gomita. ¿Ves? Eso tampoco lo encuentro yo. Pero lo de las gotas, ¿qué va? Santa. Uy, ay, graba tú porque yo con esta cámara no me llevo bien. Ah, mira, esto tampoco lo encontramos nosotros. Santa Claus. Santa Claus de madera. A ver, esto es muy gracioso. Mira, ya veo. ¿Qué he visto? Para cerrar de lacitos. Ah, sí. Y esto no me he fijado. No, esto no es de esto, esto es del otro lado. Ay, esto se ha movido. Esto se ha quitado el sellito. Lazos para cerrar las bolsitas. Al final no sé si vamos a poder grabar.
porque ha venido el jefe. En color rosita y con los cierres de las mascarillas y la. Mi marido se va a poner a tomar café y no ha metido la cápsula. ¡Ay! Leche, puñetero, hermano. ¿Y esto qué es? Las bolitas que se han movido. Media perlas en color azul. Uy, esto turquesas. Lo aquí. En tres tamaños. Mirad. ¿Qué no hay aquí? Esto no te dice de nada. Esto no es del Teddy, María. Oye, no tiene nada. Este es Tiger. Ay, mi hija. No pasa nada. No se ve. Estas para la seque. Esas son bolitas que se usan para las uñas. Ay, qué gracioso. Se usan en uñas. En color turquesa. Vamos a quitar el plástico para que podamos verlo. Tienes celo puesto aparte. Ya he visto, ya. Para verlo mejor. Yo ya lo he abierto esto. Tú ya lo has abierto. Pues podrías ayudar. No hacerme trampas. Me podrías dar quitado. No, sí, yo ya te lo he abierto. Estas son de multicolor. ¿Pero eso me lo pedo yo? A ver. En dorado. En azul clarito. Un turquesa, un fucsia y otro verde más carito. A ver. Pobre lana, tiene purpurina. Ah, vale. Tiene eso purpurina. Es para hacer ya. Tiene purpurina la lana. No, son dos. Ay, pero tiene purpurina. Y lo de algodón, del número 5, para esto era para hacer, que tengo que hacer, ¿cómo se llama? Un zorrito. Me mandó para esto. Esto es un zorrito. A ver. Más. Esto. Ya lo he abierto, eso me lo quedo yo. Eso, mira. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué abre? Anda, mira qué majo. Esto ya he dicho. Coger. Esto es como un organizador. Mira. Que viene washi. Uy, washi. Los papelitos esos para apuntar. En color y en blanco. Y para que pongas aquí un bolígrafo, nos han mandado dos, sería uno para cada una, pero Lola ya sabes quién se lo va a quedar. A ver, ya está diciendo que se lo queda a ella. A ver, no, si aquí no queda más. No queda más, espera, pero metemos eso te iba a decir. Los moldes o eso, porque espera. Ay, que se. Ese me suicida. A ver. Y luego si sí, ya saco una foto. Lo saco y. Porque aquí hay todavía algo más grande. ¿Qué he hecho? Que lo he puesto mal. ¿Qué has hecho? Es que si te lo vas a quedar ahora. Mangona. A ver, seguimos. ¿Qué hay que abrir el segundo? Este. Está más o menos colocados en orden. Abrimos el segundo. Uy, esto era donde era. Cuidado, no se caiga. A ver, María. María va haciendo trampa. Me da las cosas. Ay, qué gracioso. Da suerte, Lola rompe papeles, ¿eh? Gracias. Este para mí. Mira, vamos a verlo. Ay, el peluca. El muñeco es para mí. Así lo puedes ver mejor. Pero aunque las chuches que van dentro se las vaya a robar. Se las vaya a comer la compañera. Más de flores. Oh. Mira. ¿Tengo que hambre? Ya tiene hambre. ¡Ah! Esto es para María, la chuche.
Y mirad. Un fofucho. Uy, un fofucho. Un amigurumi. No se le ve la cabeza. No. Del. Como veis ahí. El Real Madrid. Con su pelito, Muchas gracias, Lola. Aunque tenía que haber sido morado. Uy, morado, moreno. Ya tengo otro muñequito. Muchas gracias, Lola. Ve, siéntate aquí. Así se sienta, quietito. Ahí, quieto. Anda, mira. Lola, como sabe que si no le iba a robar las chuches, a mí me ha mandado el gatito. Espérate, que yo me peleo con esta cámara para que enfoque. Espérate, le abro. El gatito con chuches. Ay, qué majo. Ese es el gatito que dice yo. Que me enseñó. El gatito. A ver. Sí, sí, se está grabando. Y en la tripita. Unas chuches. Que las chuches durarán pues. Dos asaltos. 10 minutos. Ahora me pondré a jugar a la play y ya no durarán nada. 10 minutos. No tardaría ni 10 minutos. Esto ya sé para qué lo voy a usar, Lolita. Ya verás. A ver. ¡Ahí está! No quiere grabar ahí. Creo, vale, no. Que está, como está malito. Ese sería para mi marido. Este es para mi papá, pero como está malo, se lo vamos a abrir. Aunque. Ay, esto ya verás para abrirlo ahora. Mira, ya tiene estuche. ¿No decías que no tenía estuche? Uy, Tomás. Ay, doña Celo. ¿A quién se parecerá? Y me hará abrirlo. Me hará abrirlo por todos lados. Me hará abrirlo por todos lados. Que escribe nada contra ella, se ha meneado. Se ha meneado. Espérate que está. ¿No necesitabas un bolígrafo? No, espérate. El otro no lo encontró. Está. Un bolígrafo está. Con. Uy. Me cago. Un bolígrafo. Con el llavero de. Y que me peleo en todo. Y un llavero de Honda. Para que metas las llaves. A ver. Para María, luego esto ya es para mí. Esto me está dando más calor que yo que sé qué. Y esto ya lo saco yo que es para mí. Ay, sí. Y te qué calor. Y esto que es para mí, que me cago ya en las tijeras. Uy. Ay, qué mono. Ya se ha puesto nerviosa. Ya se ha puesto nerviosa. ¡Ostras! Pero ahí como que no viene solo, creo, ¿no? Un estuche de un gatito con. A ver si lo consigo sacar. Ya. Yeah. Ah, lo que. Con marcadores permanentes pequeños para esto, para los de CD y esto. Oye, me falta una cosa, ¿verdad? Lo dejo sacado, que si no me voy a tirar 3 horas. Y yo creo que tú te puedes ir. Ayúdate. Adiós. No, déjame ir para sacar las cosas. Bueno, yo de aquí me llevo a mi gatito. Seguimos. Ahora según vaya saliendo, chicas, las cosas. Según va saliendo, lo vamos a ver. Mirad. Una caja de botones. Que los otros los ha separado porque sería para la enana.
a tener divididos. Muchas gracias, Lola. A ver. Un vestidito. Y este creo que no es... Pues es que como me está mandando para que haga cosas de amigurumi, creo que este vestidito no era para ponérselo a ningún... A ninguno que yo tenga que hacer. Mirad, es un vestidito con su cremallera. Mirad, sería más o menos para ponerle al muñequito. Si quiero, se lo puedo poner. Ahí, quietito. A ver, más. Las florecitas tipo ganchillo que estáis sacando ahora un montón de gente de Teddy, que aquí todavía no hay, o yo no las he visto, con su perlita. Parece que están hechas a ganchillo y vienen 6. A ver, a ver. Las flores que hace ella. Vamos a quitar los lacitos. Así ya va a tener más lacitos. Mira, esto los hace ella. Con Brad, que los tiene puesto en su canal. Y unos círculos con los que troquelas con las perforadoras. Une, ¿cuántos dijo? No sé si son 4 o 5. Los une con un bra y hace las flores. Ya sé dónde van, Lola. A la caja de las flores. A ver qué más hay por aquí. Que aquí salen más cositas. Sí, estoy viendo una cosa que me dijo. Que eso tengo papel ya preparado. Unas tiras adhesivas color dorado. Que las podemos poner en flores, porque hay una forma que lo podemos poner en el centro de las flores. Y esto, a ver, perdonad por el ruido, pero es que no sé dónde, aquí. No lo vamos a sacar porque se van a caer. Son bolitas en forma ovaladas, tipo estrellas, flores, a las que les podemos meter unos cordoncitos o unas gomitas para los lomos y adornarlos. De esto creo que sí que he visto yo. Ay, mira, y esto. Esto lo ha pedido ella. Nos ha pedido ella. A AliExpress. Para hacer unos mini llaveros. Que ella los ha hecho. Lo tiene puesto su anagrama. En Ali. Dos paletas de niño en madera para decorar. Y mira, florecitas que llevan su adhesivo. Lleva su adhesivo en color rojo, verde y azul. A ver qué más. Mira,
creo que la vio. Bolitas de colores en su cajita para hacer pulseras o decorar los lomos. Vienen con el agujerito y ahí los podemos meter. Mira qué majo, qué color más chuli. Ay, porque esto como se caiga no tengo claro. Ay, que todavía hay más. Esto, ah, claro, uno sería para mí y otro sería para la enana, para mi hija. Unos corazones como los que hemos sacado del baúl. Sé que. ¡Ostras! Esto tenía que haber venido antes para el reto que tenía. Un bloc de papeles del Teddy que llevan foil. Coño. Oye, perdón. Poncho. Mirad. Tipo acuarela en azul. Este lleva foil. Son dos. A ver. No. ¿Cuántos son? 24, 1, 2, 3, 4. 12 motivos, 2 iguales. Mira. De foil. Una cucaracha. Estrellas. Tipo foil. Porque te digo, este me hubiera venido genial. O no, lo puedo usar también ahora para el de este mes. Tipo el mar. O los Mafoy. Parecen, pero no. Es que en el mes, el año pasado sacaron con brillo. Estos no son de brillo, ¿eh? Estos no son de brillo. Foy. Este imitando al mármol. Foy. Este foy. A ver, vamos a poner esto aquí que es más grande. Luego lo organizamos. Cartulina que cada vez que va y hay en el Cemán donde vive ella, coge, que son cartulinas de tamaño A5. Me han mandado dos, que para troquelar van súper bien. Y ahora lo esperado, que ella los sacó en su canal y yo, como no he ido al squad, que hay aquí uno en Bilbao, os enseño. Mirad, son unas perforadoras de flores. Este es acá. Mira, tengo aquí. Vamos a cortar un cacho de. Si no, se nos cae todo la aviso para aquí. Aquí. Y esto es todo. A ver, mira. Se nos ha caído la bolsa, pero ya. A ver. Ahí. Nervios. Lola. Que vienen con grapas. Ostras. No pesan. Son pequeñitas y súper bonitas. Mirad. Vamos a hacer una. Es que esto no se. Mira. Epa, no te me vayas. Es que no sé si se me ve. Porque se está achicando. Mira, a ver. Quedan así de bonitas. Este es un modelo. Había otro. Así, este es.
¿Qué hace? Hacen tres en miniatura. Quito las cajas porque así ya las dejo donde tengo las perforadoras. Mira, son estos motivos. Este igual es muy fuerte. Espera, que tengo aquí más papel, eso era de muy gordo. Esta no la, igual no la distinguí, son super miniaturas. Esto lo podemos poner hasta en el centro de la flor. A ver, la vamos a dejar aquí. Salen tres, que lo podemos poner en el centro. Es... vienen bien cerradas, ¿eh? Con grapas y todo. ¡Ostras! Yo tengo, pero tan chiquitinas. Como la dije, no tengo, ¿eh? Esta es este modelo. La anterior era tipo trébol. A ver, Lola. Mirad. Ese es el otro modelo que nos hace. Y esto, el que nos queda en verde, no tengo ahora papel verde, pero no importa. No, ahí no tengo verde. Y el último son unas hojas miniatura. A ver. Mirad. Super miniatura, que las podemos poner con las flores. Montamos la flor. Es que no tengo. Ay, mira, sí. Pero no sé si es gorda. Es gorda, la cartulina verde que tengo aquí es gordita. Y esto es todo. ¿Qué decirte, Lola? Nos ha súper encantado los regalitos. Muchas gracias por todo. Y por... y aquí tu amigo Tomás te da las gracias por lo que le han mandado. Aunque está fastidiado, hoy no puede grabar. Y gracias por el muñequito. Yo me esperaba otro. Que te dije que me tenías que sacar. Te se habrá olvidado de mandarme el patrón. Me encanta. Muchas gracias. Y el tuyo, ya sabes, está pendiente porque tengo que mirar lo que hemos dicho. Muchas gracias. Si os ha gustado, darnos dedito arriba, comentar y suscribiros. Yo os dejaré el canal de Fallera de Scrapera en la caja de información. Adiós.